Bien, hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a este simposio El arte de la sociocología costera, experiencias de cocreación e interdisciplina. Mi nombre es Fernando Mejías, soy director de comunicaciones del Instituto Milenio Sociocología Costera SECOS. Y en primer lugar, bueno, quiero aprovechar de saludar, por supuesto, a todas y todos los participantes del 40º Congreso de Ciencias del Mar y a quienes nos acompañan hoy también, por supuesto, la transmisión en vivo a través de la plataforma y también del canal de YouTube de UMAC TV. También quiero aprovechar de agradecer, por supuesto, a la organización del evento en esta versión online, ¿cierto?, tan especial, a cargo de la Universidad de Magallanes y la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar. Desde el Instituto Milenio en Sociocología Costera estamos sumamente contentos, obviamente, de poder ser parte de este evento anual, probablemente el más importante o el más importante, digámoslo, en Ciencias del Mar en Chile. Ya que además de participar con trabajos de nuestros investigadores, también de algunos estudiantes del instituto, por supuesto lo vamos a hacer y lo estamos haciendo a través de este simposio de arte y ciencia, donde conoceremos tres experiencias de cruces interdisciplinarios precisamente de arte y ciencia. Vamos a estar dialogando en este caso con tres profesionales que nos van a presentar experiencias concretas de co-creación de arte y ciencia, que nos muestran cómo el diálogo constante entre artistas, agentes culturales, científicos y las comunidades permiten el reconocimiento y la valoración de múltiples saberes y, por supuesto, de creación también de nuevos imaginarios en las ciencias del mar. De esta forma, también en SECOS consideramos que el ámbito de arte y ciencia es tanto un medio de comunicación y de vinculación con la sociedad, como también como un enfoque interdisciplinar de investigación académica para la co-creación de conocimientos que lo vamos a seguir haciendo o lo vamos a estar haciendo durante los próximos años en el desarrollo de este instituto SECOS. Hoy día voy a presentar, por supuesto, a quienes van a estar exponiendo, quienes van a estar presentando estas ponencias hoy día en este simposio. En primer lugar, quiero presentar a Felipe Gamonal. Él es biólogo marino y artista digital, parte del equipo de extensión del Instituto Milenio de Oceanografía. Bienvenido, Felipe. Con el título de su ponencia, Artes al servicio de la divulgación, una ciencia más amigable. En la segunda ponencia, nuestra segunda invitada hoy día, quiero presentar a Susana Cárcamo. Ella es antropóloga, fotógrafa, investigadora del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad CAPES, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hola Susana, con el título de su ponencia, Navegar a la mar, fotografía y antropología en viaje. Y finalmente vamos a tener un tercer invitado, Felipe Portilla. Él es biólogo marino de la Universidad de Valparaíso, ilustrador científico. Hola, Felipe, quien además presenta esta ponencia en conjunto, que nos va a estar acompañando a través de YouTube y por ahí virtualmente la doctora Fernanda Yarzún, que también es investigadora en el Instituto Milenio SECOS, con el título de la ponencia Ilustración Científica Contemporánea y Socioecología Costera, repensando los cursos de ilustración científica en respuesta a las necesidades de investigación de la diversidad marina de Chile. Así que, sin más preámbulo, para poder aprovechar esta hora y, por supuesto, terminar en los tiempos, después estamos hoy día en la jornada de cierre de este tremendo congreso, así que, por supuesto, para respetar al resto de las presentaciones que vienen más adelante y aprovechar la conversación, por supuesto, con el público, con quienes nos van a estar acompañando a través de la plataforma del Congreso y también a través del canal de YouTube. Bien, así que dejo en primer lugar con ustedes a Felipe Gamonal, quien va a estar presentando entonces esta primera ponencia. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Bueno, como bien dijo, yo trabajo en el Instituto Milenio de Oceanografía. Yo soy ilustrador, biólogo marino y me dedico también al arte digital. Y claro, en esta presentación yo les voy a mostrar un poco distintas iniciativas y proyectos que hemos realizado en el Instituto Milenio de Oceanografía, donde intentamos hacer una divulgación científica mucho más amigable y todos estos proyectos tienen como eje central que utilizan el arte para poder acercarnos a estos conceptos científicos de una manera mucho más amigable. Entonces, no solo vamos a ver artes plásticas, sino que otro tipo de artes, ya sean documentales, artes escénicas. Entonces, todas estas iniciativas, como digo, tienen este eje central que utilizan el arte para la divulgación.
Entonces, nosotros como instituto, durante el año 2018 principalmente, con la expedición Atacamet, se generó este documental que puede que ustedes, muchos de los presentes aquí, ya lo hayan visto, que se llama Atacamet 8081, que muestra un poco la expedición que realizó el Instituto Milenio de Oceanografía hacia la fosa de Atacama. Lo interesante de este documental es que no solo se filma el hito científico que significó para el instituto llegar a la zona más profunda de nuestro país, sino que también muestra una parte mucho más humana del quehacer científico. Muestran todos estos desafíos, tanto tecnológicos como humanos, que significó para tantas personas el poder realizar esta expedición a la zona más profunda de nuestro país. El documental actualmente todavía sigue disponible en Onda Media. También, siguiendo un poco con el área audiovisual, nosotros hemos participado en varias series de animación. Una de ellas es Linibabas, que se estrenó este año. Está disponible en CNTV Infantil. Y esta serie de animación, junto con Los Fantásticos Viajes de Ruca, muestran, son series de animación obviamente para los más pequeñitos de la casa, pero que tienen un fuerte componente científico. Nosotros, nuestra participación en estas series es asesorando científicamente a los animadores para que cada uno de los capítulos, más allá de entretener, también puedan mostrar algún concepto científico relacionado con el océano, por supuesto. También aquí en Concepción hemos estado trabajando y adentrándonos un poco en las artes escénicas. Hemos trabajado con dos titiriteros muy talentosos de aquí de Concepción. Nosotros realizamos una obra de títeres que circuló por distintos colegios y distintos escenarios aquí de la región, pero por supuesto por el tema de la pandemia, muchas de estas funciones se tuvieron que cancelar. Y decidimos junto con los titiriteros reinventarnos durante el año pasado y hacer cápsulas con los personajes que nosotros ya habíamos creado en esta obra de títeres y que a través de videos que nuestros actores hicieron pudieran estos personajes ir contando también en distintos capítulos, conceptos científicos, como por ejemplo el reciclaje, la biodiversidad, el océano profundo. Entonces, también hemos estado impulsando por este lado de las artes escénicas e intentar llegar también a los más pequeños de la casa, que con esto de la pandemia tienen muy poco material disponible. Ahora, en términos de ilustración, yo personalmente me dedico a la ilustración y he realizado durante el año varias ilustraciones científicas e ilustraciones que muestran un poco el proceso de distintas investigaciones y proyectos que se han hecho en el instituto. Estas ilustraciones, como pueden ver, intentan de alguna manera mostrar de una forma más didáctica la investigación o el paper científico, que obviamente tiene un lenguaje mucho, mucho más duro. Entonces se intenta bajar un poco y mostrar en una sola imagen lo que se pretende hacer o explicar algún concepto, como por ejemplo los procesos de subducción, en la parte de arriba de la izquierda, distintos aparatos de observación submarina, un anclaje que es parte de un proyecto. La parte de abajo a la derecha se muestra cómo el pH y las emisiones de CO2 son diversas en distintos ambientes que tienen relación con el océano. Entonces, estas ilustraciones también hemos trabajado fuertemente en el instituto para utilizarlas e intentar bajar el paper científico de una manera más amigable y que se puedan utilizar tanto en redes sociales como en la prensa o en otros medios. Y siguiendo un poco con el tema de la ilustración, todos los años nosotros realizamos nuestro concurso Sumérgete a Crear,
donde niños de distintas regiones nos envían sus dibujos con alguna temática científica. El año pasado, por supuesto, por el tema de la pandemia, todo se hizo de manera virtual. Los niños nos enviaban sus dibujos, tenemos distintas categorías con distintos premios. Y aquí en el equipo de extensión recibimos todos los trabajos, los evaluamos y sorteamos distintos premios y nuestros ganadores. Lo bonito es que a pesar de la pandemia pudimos, con harto esfuerzo, enviar a cada comuna e incluso a distintas regiones los premios y diplomas a los alumnos que ganaron las distintas categorías. Y también personalmente hemos estado trabajando en escultura digital. Yo realizo estas piezas que tomando referencias de distintos organismos marinos, ya sea fotografías como referencias taxonómicas, lo que hago es hacer una escultura en tres dimensiones. En digital, esta escultura luego se imprime en 3D y se hace esta réplica que está en la imagen de aquí de la derecha. Ya tenemos en el instituto varias de estas piezas, por ejemplo, estos son organismos de zooplancton y otras piezas que están actualmente en producción. Estas piezas, bueno, se han utilizado para diversas actividades, pero estamos súper contentos porque en la actualidad estamos trabajando junto al CICAT en un proyecto para que estas piezas estamos creando una actividad para que puedan ser utilizadas para niños con discapacidad visual. Entonces, claro, tienen una fuerte labor inclusiva el que los niños, que de otra forma serían totalmente incapaces de conocer estos pequeños organismos del océano, que se utilicen estas piezas para ello, es un avance que estamos trabajando este año también. Y también tenemos lo del libro, que se llama Travesía al Inframundo. Este es un trabajo que estuvimos durante todo el año pasado, tanto escribiéndolo y por mi parte trabajando fuertemente en las ilustraciones que están dentro de este libro. Como pueden ver, no son ilustraciones científicas, sino que intentan mostrar un poco cómo sería el mundo de las profundidades del océano. Tienen un toque bastante artístico y esa es una de las licencias y bueno, de que como equipo decidimos en un principio que las ilustraciones no fuesen esquemáticas, no fuesen infografías, sino que intentaran ser ilustraciones que entreguen sensaciones. Entonces, ya este año, hace prácticamente un mes, el libro se metió a imprenta, ya está totalmente disponible. Y claro, a todos los que están aquí también los invito en un rato más. Se va a hacer ya la presentación oficial del libro y ahí voy a estar también explicando más en detalle el proceso creativo de estas ilustraciones. Y un poquito para ir terminando, básicamente en la presentación lo que yo les intenté mostrar son algunas iniciativas y proyectos que el instituto ha ido realizando durante varios años, en los que hemos intentado utilizar el arte, ya sea de una manera más visual, incorporando, no sé, las artes escénicas, utilizando la parte más audiovisual con las series, con el documental. Y todo esto, todo este conocimiento, el libro, todo el texto que hay detrás del libro, que fue un trabajo fuerte de intentar bajar el conocimiento científico a un lenguaje mucho más cotidiano. Todo esto queremos de alguna forma proyectarlo y resumirlo en este proyecto que estamos trabajando actualmente, que estamos trabajando este año, que es una exposición del Océano Profundo. Es un proyecto que nos adjudicamos Ciencia Pública. Y estamos trabajando con el equipo del CICAT para generar una exposición con paneles retroiluminados, con actividades prácticas, van a haber piezas en tres dimensiones,
Va a haber una cabina que intente replicar la sensación que sería estar en el océano profundo. Todo muy interactivo. Entonces, esto es lo que estamos trabajando este año. Esperamos que ya el próximo podamos inaugurar, obviamente con un flujo de personas limitados por el tema de la pandemia, pero de alguna forma este proyecto agrupa todo lo que hemos estado trabajando en el instituto. Y una de las cosas más bonitas, yo creo que para mis compañeros que van a presentar, y tanto para nosotros, es que estos proyectos uno puede trabajar de manera interdisciplinaria, ya sea con el científico, con el artista, con el diseñador gráfico, el diseñador industrial, con la profesora que muestra la visión que tienen los alumnos, y todo eso se aúna para generar estos proyectos. Así que eso era un poco lo que les quería mostrar, ahí está el contacto y las redes tanto mías como del instituto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe, por tu ponencia. Muy interesante, por supuesto, todo lo que estaba mostrando. Así que todas las personas, por supuesto, que tengan preguntas, que quieran participar, recuerden que las vamos a estar recogiendo, así que pueden hacerlas a través del chat de la plataforma o también a través de YouTube. Cuando terminemos las tres ponencias, vamos a estar, por supuesto, respondiendo preguntas y conversando con todos ustedes. Bien, quiero aprovechar entonces de presentar a nuestra segunda expositora hoy día, Susana Cárcamo Rojas, ¿cierto? Antropóloga, fotógrafa, investigadora del CAPES. El espacio es todo tuyo, Susana, para comenzar a presentar. Ya. Estoy compartiendo pantalla. Ya. Sí. Ya, súper. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a SECOS, al Congreso. Voy a hacer un paso más o menos rápido. Voy a ir un poco como bala para poder condensar todo lo que pretendo presentar y haciendo también el vínculo desde mi lugar primigenio, vínculo fotográfico, digamos, desde la afición y lo autodidacta que he sido con la fotografía hasta llegar al tema del medio marino y los oficios de la mujer de orilla y navegante. Y para eso voy a empezar leyendo un texto para después adentrarnos al tema de la fotografía en el libro. Empezamos. Todo empezó con la acción del traslado, el viaje. Todo empezó para un trabajo de la universidad. Capturar con la cámara análoga, que es casi la perfección de nuestro sistema visual, obras plásticas que circundaban y coloreaban a la Victoria desde la década del 70. Obras que en su rango callejero no entraban ni a los museos ni a las galerías de arte y muy poco se conocían. Se desconocía en realidad esta población santiaguina. Se la tildaba, se la relacionaba con el narcotráfico, los asaltos y se la tildaba de violenta, mayormente por los hechos en defensa propia que los habitantes ideaban en plena dictadura. A pesar de estos estigmas, La Victoria es una población reconocida por sus murales. Yo no contaba con la óptica necesaria para adentrarme en el enfoque y en el encuadre, en el triángulo de exposición, profundidad de campo, contexto humano y espacial, y en lo que es la práctica fotográfica como medio artístico y de documentación. Desconocía también a Laszlo Molinai, que para quienes no han escuchado de él, hoy lo presento como uno de los grandes fotógrafos del siglo XX, que nace del uso de la luz proyectada, un medio de comunicación en el lenguaje artístico, y para quien la capacidad de experimentar nuevas formas con la fotografía es integral y total. Desconociendo este historial, simplemente comenzamos a experimentar en el exterior, donde los cambios rápidos de la luz natural no perdonan la toma fotográfica. Comenzamos entre los años 2003-2004, en el registro de estas pinturas de la calle, en un tiempo en que la adicción por las imágenes digitales recién se instalaba, al igual que lo virtual, en la inmediatez absoluta. Son pinturas sin tiempo, al menos aparentemente, sin sonido, porque el sonido lo hace la ciudad y la cotidianidad que se gesta en esta población.
son creaciones en lo público, que sin duda se elevan a la categoría de expresión humana que garantiza la posibilidad comunicativa, rica en signos culturales, rica también como objeto de estudio para distintas técnicas de las artes y ciencias sociales como lo es la antropología, que en su interés por las distintas producciones políticas, religiosas, económicas y artísticas de diversos grupos de personas, se adentra en alguna de sus ramas al análisis visual. La creación del mural en este sentido y el mural mismo remiten a lo fundacional de este enclave capitalino como matriz simbólica y a cada hecho histórico colectivo que aparece en estas pinturas como principio básico, que es el reforzamiento identitario para quienes viven aquí. El mural es el reflejo de la realidad chilena y de la victoria, como dijera nuestra artista Eve Belant, un reflejo que otorga una forma visual a este territorio, cargado de una arquitectura que, como toda y como arte total, proyecta diagonales, luces y sombras, y también bordes y espacios hoy eriazos. La cámara capta lo que hoy es un intersticio, donde antes figuró un graffiti en homenaje a una desaparecida de los años 2000. Hoy se abruma por el vacío y la evocación de esa mujer, porque el graffiti lanza un discurso gráfico, se erige como un medio de denuncia y se transforma en un acto de disidencia a pesar de su carácter efímero y esporádico. Con esto último de efímero y esporádico, quiero remitirme un poco a lo que decía Susan Sontag, gran pensadora, guionista, escritora estadounidense de origen judío, que habla sobre el acto de fotografiar, sobre el acto de lo que hacemos cuando describimos a una persona, a un acontecimiento, que es interpretación. Estamos interpretando constantemente el mundo, y las imágenes fotográficas son enunciados finalmente del mundo, son fragmentos, son miniaturas de la realidad que cualquiera puede hacer, adquirir, sobre todo hoy en día con la digitalización de las imágenes. Y gracias a este acto fotográfico es que he podido también como registrar justamente lo que ha sido la actividad muralista en este lugar santiaguino desde los años que ya les mencioné. La ciencia como actividad estética creo que es muy importante valorarla, requerirla hoy en día. Se necesita, como mencionaba el expositor anterior, Felipe, se necesita una interdisciplina, una transdisciplina. Nos tenemos que apoyar en términos de con otros artistas visuales, con fotógrafos, para llegar a la gente, al ciudadano y ciudadana que no están como habituados al quehacer y al proceso científico que se supone contiene un contenido conocimiento objetivo a través de la experimentación constante. ¿Cómo bajar esa información? Y la fotografía lo hace, puede condensar muchos signos científicos, muchos elementos de un sistema como es, por ejemplo, la pesca artesanal, como vemos en esa foto de la revista de la Sociedad Ecológica Británica, y donde se concentra un poco lo que ha sido la pesca artesanal, la vulnerabilidad a la que ha estado sometida, los traspasos de la evolución de los implementos de pesca. Por ejemplo, acá en esta foto podemos ver las distintas embarcaciones que existen, digamos, y todo está condensado en una foto, y eso es lo que puede hacer llegar mejor esta información al público en general. Me compartieron dos fotografías del medio ambiente marino, Rodrigo Sánchez, de Buceando Chile. Me compartió estas fotos donde podemos ver como la capacidad estética total de lo que es las profundidades del medio marino. Acá vemos una anémona adherida a sus rocas junto con la estrella de mar, sin intervención mayormente, más que contraste, un poco de brillo, pero esa es la composición del océano. Y qué mejor que la herramienta fotográfica para dar a conocer y bajar esta información sobre lo que está pasando, por ejemplo, con los bosques de algas, como es el huiropalo, en la zona de Pichidangui.
Acá ya me estoy adentrando un poco más de lo que ha sido mi llegada, esta travesía y traslado desde la ciudad al mar, el trabajo de campo, que es el minuto, digamos, de pasar del laboratorio a terreno a las comunidades, que intento que sea, o se debería intentar más bien que sea un momento de reflexión en donde nos preguntemos de qué manera precisamente acercar y captar la atención del público y del lector. Acá también surgió la reflexión inicial de cómo fotografiar, en este caso, a mujeres de la mar, que no están acostumbradas a la cámara, que no están acostumbradas a esta, entre comillas, invasión digital constante de sus oficios. Bueno, y aquí básicamente lo fundamental fue la tradición oral y el testimonio visual, justamente como para registrar todo el proceso productivo. Trabajamos con algunas de estas mujeres con mapas perceptivos que no están incluidas en el libro, pero bueno, vamos a hacer algo próximamente con eso, que es una manera también de cómo ellas reconocen y se adaptan constantemente a su territorio. El libro intenta, en este sentido, valorar, visualizar a la mujer en su relación marítima, reconocerla, relevar la fuerza de trabajo, relevar su corporalidad en el ambiente en que está inserta, en el que va a trabajar, desde la casa al mar y viceversa, todo el esfuerzo físico y corporal, y desde ahí también sentamos las bases de fotografiarlas, digamos, uniendo algunos criterios con dos fotógrafas que convocamos, que es Pía Cosmeli y Javiera Musso, que han tenido una vasta trayectoria también en retratos de mujeres, de cuerpo, y conversábamos también por qué no agregar, por ejemplo, fotografías en blanco y negro, pero en ese sentido la conversación recayó en que qué mejor que retratar y representar el ambiente bajo sus colores prístino, utilizar muchos exteriores, mucha luz natural, y también hacer una que fuese para las mismas mujeres una publicación con capacidad de representación y autoidentificación para ellas mismas, que fue como el desafío más grande. La antropología en este sentido es como el arte de la traducción cultural, como les decía en la cita de Susan Sontag, que se fragmenta esta realidad que veo, que es muy distinta a la que puede ver otra persona que está fotografiando. Acá, estoy presentando una fotografía en blanco y negro como para reafirmar, recalcar y demostrar lo que han sido las manos de estas mujeres algueras, que están sometidas constantemente a las inclemencias climáticas, a la fuerza de trabajo. Acá hay una memoria corporal, por ejemplo, de la señora María en el sector de Pichicuy, una memoria corporal porque ella sabe por dónde transitar, sabe por dónde ir para recoger lo que el mar tira, lo que el mar bota. Ella es alguera de Huiropalo. Los aportes que nos pueden significar, los aportes del plano fotográfico en términos de retrato, justamente como para representar al sujeto y el entorno, en este caso a todas las mujeres, el retrato no entendido como la foto que estamos acostumbradas a ver de caras. El retrato también puede ser de manos, de cierta parte del cuerpo. Aquí obviamente, en términos de composición, tratamos de unir justamente cuerpo, entorno, utensilios de trabajo, se utilizaron muchos planos de detalle, primerísimos primer plano, planos americanos y planos generales para demostrar el entorno y representar mayormente esta triada de mujer, oficio y territorio, la mujer en contacto con otros elementos del entorno natural como las gaviotas en este estuario, en la comuna de Gualeguay, contado, la mujer con sus herramientas de trabajo, y todo esto va construyendo la mirada en base también a esta presencia del mar que tiene, y la presencia de la luz, que también determinaba muchas veces las tomas fotográficas en la mañana y en las tardes. Y este juego, hay un juego fotográfico constante entre documentar, yo documentaba a las fotógrafas mientras documentábamos, ya sea en la tierra,
colgando, tendiendo las algas o en el mar, en pleno movimiento. La herramienta fotográfica también les sirve a ellas. Estas fotografías son fotografías que me mandan ellas constantemente de los productos que están haciendo, de las innovaciones alimentarias que están haciendo con valor agregado, y donde puedo ir viendo cuáles son los cambios en el etiquetado que están haciendo de los distintos productos, aprender también de la fisonomía y las características de los mismos recursos con los que trabajan ellas. Y para ir terminando, sintetizar que el arte y la ciencia se producen en el territorio, en este territorio vivido, en que pretendo, desde mi base y campo de acción, que es la antropología, realizar una dialogía, una antropología y una traducción compartida de lo que es la cultura junto a estas mujeres, que sea un aprendizaje en conjunto, mutuo, y desde la fotografía también que sea algo espontáneo, y que reafirme y que puedan ellas también identificarse con estas imágenes desde su memoria corporal y biocultural, finalmente. Eso. Muchas gracias nuevamente por la invitación, y un saludo, si están viendo las mujeres del libro, un saludo para ellas y a todos los espectadores. Gracias. Muchísimas gracias, Susana, por tu presentación. Realmente extremadamente interesante recoger, por supuesto, las experiencias de estas mujeres que son parte de las comunidades costeras, por supuesto, y que, bueno, vamos a estar conversando un poco más en profundidad cuando terminemos las exposiciones de este simposio. Por lo mismo, quiero aprovechar entonces de dejar con ustedes a nuestro tercer y último expositor en este simposio de arte y ciencia, Felipe Portilla, biólogo marino de la Universidad del Paraíso, ilustrador científico, quien además nos va a estar presentando esta ponencia hoy día, un trabajo en conjunto con la doctora Fernando Yarzún, también investigadora en el Instituto Milenio SECOS. Felipe, todo tuyo el espacio. Muchas gracias, Fernando. Voy a comenzar compartiendo la pantalla. Y bueno, agradecer la oportunidad, la instancia, agradecer a quienes están escuchando y quienes están viendo esta presentación. Y voy a comenzar definiendo qué es la ilustración científica. Una ilustración científica es una imagen o es una iconografía que comunica de manera visual un concepto científico. Y este concepto científico o este mensaje que se está comunicando nace desde una necesidad de visualizar lo que se está generando a través de la investigación científica. La ilustración científica es una transformación de información compleja en imágenes que tienen el potencial de comunicar a una audiencia que puede ser amplia, puede ser reducida, y además es arte en servicio de la ciencia. En resumen, una ilustración científica es una hipótesis de lo que el investigador o la investigadora entiende de un organismo o proceso. También la ilustración puede servir de complemento a la fotografía y viceversa, pero no así son completamente reemplazables. Hay veces en que la fotografía no muestra lo que una ilustración puede llegar a mostrar, y acá está el ejemplo de una larva de un cipúnculo, que es un organismo microscópico. Primero a la izquierda pueden ver una foto con microscopía óptica, al centro una foto con microscopía electrónica de barrido, y a la derecha una ilustración científica hecha por Caroline Bartlett. En la ilustración, la estructura de esta larva del cipúnculo se muestra claramente y permite también mostrar la estructura externa como la estructura interna, a diferencia de las fotos en que la estructura se ve torcida o no se capta muy bien lo que está en la imagen. Entonces sí pueden ser un complemento, y muchas veces también la foto muestra lo que la ilustración no alcanza a mostrar. También en la historia de la humanidad ha existido este interés y este ímpetu por querer representar y retratar el ambiente y los seres con los que conviven y convivimos los seres humanos. Si miran hacia la derecha, pueden ver en la época contemporánea los códigos de ilustración científica que se han ido generando y que son utilizados de manera internacional para ilustrar las especies o los temas en particular. Y además, las ilustraciones científicas las pueden encontrar tanto en publicaciones científicas como en publicaciones editoriales, en libros, en guías de campo, en textos, en infografías,
en publicaciones relacionadas con comunicación de las ciencias o con educación ambiental. Y acá pueden ver los graphical abstracts, que son estas imágenes que resumen de manera visual una investigación que se incorpora en una publicación científica. Existen actualmente varios journals que permiten incluir graphical abstract en las publicaciones. Y a la derecha pueden ver esta infografía, la de más adelante, es una de las infografías que estamos generando en el Instituto Milenio Secos. Esta infografía muestra lo que a la izquierda se muestra de una manera más técnica y mucho más específica, lo traduce en un lenguaje visual más amigable y destinado a un público más amplio. Esta infografía la estamos desarrollando junto con Alonso Salazar, quien es también artista colaborador de Secos, con la doctora Fernando Yarzún, quien es una de los investigadores principales de Secos, y con Fernando Mejías, quien es el director de comunicaciones y quien es el moderador de este simposio. La ilustración científica no es lo mismo que el hiperrealismo, es necesario diferenciarla. A la izquierda, la imagen de Cirolana Puquetensis está describiendo de manera visual la estructura anatómica en diferentes vistas y todos los apéndices. Esta imagen está pensada para que un investigador o una persona que tiene un ejemplar y que está intentando identificarlo, saber qué especie es, que use esta imagen como una referencia y que pueda, a través de la comparación, llegar a decir de qué se trata. A diferencia del arte hiperrealista que está a la derecha, esta es una imagen del artista coreano Jong Sung Kim. En esta obra, a diferencia de la ilustración científica, él se empeña por representar de la manera más fiel posible lo que está observando, esta composición de este pez en un vaso de agua. Y no es el foco mostrar la anatomía o las estructuras de manera clara. También hoy en día, en la actualidad, tanto en Chile como en países de habla hispana o como en el mundo, la ilustración científica y la ilustración naturalista se ha popularizado y las opciones y instancias para generar aprendizaje y para formarse como ilustrador científico son varias. No obstante, junto con Fernanda y que hemos creado Proyecto Rossonella, hemos visto que en general estas oportunidades están enfocadas más hacia lo terrestre o también se han estado generando instancias nuevas, lo cual es muy valioso y muy positivo, enfocadas en lo marino, pero creemos que es necesario desarrollar aún más e explorar la biodiversidad y, por ejemplo, enfocarnos menos en las especies carismáticas o los macrovertebrados, que es lo que comúnmente se ilustra, y comenzar a explorar otros tipos de biodiversidad y generar un puente, además, entre la ilustración científica y los problemas reales de visualización de la investigación sobre la biodiversidad marina de Chile. Estos son videos de los procesos que hemos ido llevando a cabo, van a ver una serie de imágenes de los cursos, y hemos identificado ciertas problemáticas o ciertas necesidades que son importantes de conectar. Es importante generar un lazo entre los científicos y las científicas y los ilustradores y las ilustradoras científicas, y además repensar el cómo entendemos conceptualmente la ilustración científica, cuál es su función y cuáles son estas necesidades reales de visualización de la investigación. Por ejemplo, podemos encontrar ilustraciones que son importantes para identificación taxonómica, pero además es importante ilustrar la variabilidad morfológica entre las especies, o ilustrar los ciclos de vida, o ilustrar las relaciones ecológicas. Y esto es lo que queremos hacer a través de los cursos que hemos estado proponiendo como Proyecto Rossonella. Hasta el momento hemos realizado 4 cursos, 2 cursos presenciales, uno en 2017, que fue en el contexto de las actividades del Instituto de Ecología y Biodiversidad, del IEB, y lo llevamos a cabo en la Estación Costera de Investigaciones Marinas, el ESIM, en Las Cruces. También llevamos a cabo un curso en Iquique en el 2019 en la Universidad Arturo Prat, específicamente en el Museo del Mar Jorge Tomisic en Iquique. Y acá a la derecha pueden ver imágenes de las actividades que hacemos en los cursos. Por una parte, vamos a terreno a hacer observaciones en vivo, hacemos fotografías, videos y registros de lo que después vamos a ir a ilustrar en el estudio o en las salas de clases.
Dedicamos una gran cantidad de horas a practicar técnicas de ilustración como tinta, scratch, grafito, lápiz de color. Hemos explorado la parte digital también y el cómo digitalizar las ilustraciones y contextualizarlas en la época contemporánea. Y además pasamos una gran cantidad de horas en laboratorios observando muestras tanto en lupas como en microscopio y abordamos una gran diversidad de organismos desde los protistas pasando por toda la gran diversidad de invertebrados hasta los macrovertebrados como peces, aves y mamíferos marinos. En los cursos online, dada la situación sanitaria actual, desde el año pasado planificamos el primer curso online de ilustración de la Patagonia, de la Nor Patagonia de Chile primero, en colaboración con el Centro IMAR de la Universidad de Los Lagos, y luego realizamos en enero y febrero de este año el curso Patagonia Marina Ilustrada. Acá a la derecha pueden ver la galería de proyectos finales, en que contamos con el apoyo y el asesoramiento de diversos investigadores de las ciencias del mar en Chile, quienes también hicieron un seguimiento a los proyectos finales, quienes nos manifestaron sus necesidades reales y concretas de visualización y de ilustración, y propusieron estos temas para que los estudiantes pudieran desarrollar proyectos de ilustración. Estos son algunos de los proyectos. En el número 1 y en el número 2 pueden ver poliquetos, el primero hecho por Darío Navarrete, en el número 2 el trabajo de Esther Monzonis, quien también contó con el apoyo y el asesoramiento del profesor Nicolás Rosbachilo. En el número 3 pueden ver el precioso trabajo de Sara Carrasco, quien desde España ilustró al coral de agua fría Desmophyllum dianthus. Sara contó con el apoyo de la doctora Breni Hauserman, quien le apoyó con información publicada y no publicada y mostró en esta lámina la forma que adopta este coral en los mares del Mediterráneo, en zonas de monte submarino, y la forma que adopta este coral en las aguas de la Patagonia. Y además es una ilustración que fue finalista en el concurso internacional de ilustración científica e Ilustraciencia de este año. También pueden ver acá el precioso trabajo de Paula Fuensalida, quien nos sorprendió con su proyecto final y abordó un público o amplió el objetivo de la ilustración científica y abordó ilustraciones para público no vidente o para público con capacidad visual reducida, utilizando elementos textiles, texturados, diferentes tipos de micas, y generó estas imágenes tridimensionales táctiles, tanto en tela como imágenes hechas en mica con sistema braille. Y se contactó con especialistas también y hizo una investigación realmente muy positiva. Este año estamos proponiendo el curso Costa Central Ilustrada 2021, donde junto con Fernando Yarzún, la doctora Carolina Martínez y conmigo vamos a llevar a cabo del 20 de septiembre al 21 de octubre en 6 semanas de trabajo intensivo, incluyendo 5 semanas online y 1 semana presencial. Este curso en el cual vamos a explorar la biodiversidad marina en su relación e interacción con el ser humano y los imaginarios que creamos en la ciencia y la sociedad. Es decir, el enfoque esta vez es desde la socioecología y su relación con la biodiversidad marina de Chile Central. Más a la derecha pueden ver una ilustración de Andrea Pizarro. Ella también fue estudiante de la versión de enero y febrero del curso y ahora es artista colaboradora de SECOS. Entonces también es una muestra de que estos cursos permiten generar instancias y diversas oportunidades para ir entretejiendo el conocimiento y para generar nuevas colaboraciones. El curso lo estamos organizando junto con el Observatorio de la Costa, el Instituto Milenio Secos y Proyecto Robsonella. Y acá pueden ver los investigadores principales del Instituto Milenio Secos. Pueden ver acá a Fernanda, junto con la doctora Carolina Martínez, quien es también directora del Observatorio de la Costa. Y en el curso vamos a estar entrevistando a estos científicos o investigadores e investigadoras. Vamos a estar preguntándoles cuáles son sus necesidades reales de visualización y de qué manera pueden brindarnos apoyo para el desarrollo de los proyectos finales de los estudiantes. Para terminar, quisiera
dejar a toda la audiencia y a todo el público que nos está escuchando invitados a que visiten el Instagram de Proyecto Rossonella, donde vamos subiendo información y vamos compartiendo las noticias. También que visiten el Instagram de la cuenta de Secos, ya que vamos a hacer un Instagram Live el sábado 5 de junio a las 4:30, donde vamos a presentar este curso, vamos a generar interacción con quienes les interese postular o participar, vamos a estar resolviendo todas las dudas, todas las consultas, y además, para quienes quizás estén lejos o no puedan tener la disponibilidad de tiempo de las 6 semanas, cabe decir que es un curso intensivo y que requiere de bastante tiempo y bastante dedicación, pueden participar también en las actividades satélites que vamos a realizar, como charlas cortas, imágenes o videos o cápsulas que vamos a estar compartiendo por las redes sociales y varias otras que les vamos a ir contando a medida que nos acerquemos hacia el curso. Así que les dejamos la invitación para el sábado 5 de junio a las 4:30 en la cuenta de Instagram de Secos. Y para terminar, quisiera agradecer, por supuesto, a todos quienes están viendo y escuchando esta presentación. También quiero agradecer en especial a los investigadores y a las investigadoras de las instituciones con las que hemos colaborado en Proyecto Rossonella y con quienes hemos podido contar con su apoyo, con su seguimiento en los proyectos finales, y hemos podido conocer también sus necesidades reales de visualización según los temas que estudian. Y por último, junto con Fernanda, quisiéramos agradecer profundamente a todos los estudiantes que han participado en los cursos de Proyecto Rossonella. Durante estos años hemos tenido estudiantes de 19 a más de 70 años, con una diversidad de ocupaciones. Hemos tenido diseñadores, artistas, biólogos, arquitectos, amas de casa, directores de programa de IFOP, estudiantes, investigadoras, investigadores, y también emprendedores, y también la diversidad de procedencias geográficas desde donde vienen. De Arica a Punta Arenas, han habido estudiantes que han venido de Juan Fernández a Chile continental a hacer cursos, y también del extranjero, de México, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina y España. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe, por esta tremenda, interesante presentación que nos acabas de hacer de este curso, de todas estas versiones del curso en realidad, y de lo que se viene ahora para la nueva versión de este curso de ilustración científica, a la que, por supuesto, dejamos a todos los que nos están acompañando hoy día tremendamente invitados. Bien, nos han llegado varias preguntas, ¿cierto? Bastos comentarios en YouTube, muchos piropos a las esculturas de Felipe Gamonal, también, por supuesto, mucho interés en el trabajo de Susana, muy potentes las fotografías, por ahí nos comentan, muy expresivas también, todas esas manos, todos esos detalles, ¿cierto?, que fueron retratados ahí, y por supuesto también maravilloso el curso, nos comenta Sara Carrasco a través del chat también de YouTube, e impresionante el trabajo también de los alumnos que fueron parte de este trabajo, parte de este curso. Bien, tenemos varias preguntas, yo les voy a estar haciendo, por supuesto, estas preguntas a ustedes. En primer lugar, nos preguntaron, ¿dónde se puede encontrar el libro de Atacamex? Entiendo, Felipe Gamonal, ¿cierto?, que ustedes van a estar presentando precisamente, sí, posterior a este simposio, este libro. Sí, ahí vamos a estar presentando el libro y les vamos a dar al final de la presentación un poco los links y dónde pueden encontrarlo. Así que ahí el siguiente bloque le damos esa información. Exactamente. Bien, nos preguntan precisamente Alonso Salazar, que es uno de los artistas colaboradores también del instituto, fue también el ilustrador del premio Honor in Scientia, cierto, que recibió el profesor Rodacilo el día lunes, en el inicio de este congreso. Nos pregunta Alonso, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar la escultura en formato digital, Felipe? Yo creo que la principal ventaja es la flexibilidad que te da el digital, de tan solo teniendo una tableta gráfica digital, que puede ser una básica, teniendo un software obviamente que te permita modelar en 3 dimensiones, tú ya puedes hacer cualquier escultura. Y claro, tú lo que tienes es un archivo que contiene este modelado en 3 dimensiones y te permite utilizar este archivo ya sea para imprimirlo,
Distintos procesos te permiten animar también este modelo en tres dimensiones. Tú puedes enviar este archivo por cualquier medio a distintos lugares del mundo y te lo van a imprimir y te van a sacar una réplica de tu escultura. Entonces, claro, la ventaja es la flexibilidad que esto tiene, y yo creo que las desventajas en términos artísticos es claro que pierde un poco esa belleza que tiene lo análogo, que tiene la escultura análoga de la textura, de la impronta que le da el artista a la escultura análoga y que se convierte en una pieza única e irrepetible. Entonces, claro, por un lado es una desventaja, pero en términos artísticos más tradicionales es una desventaja. O sea, tú tienes un archivo que puede ser replicable en muchos lugares al mismo tiempo y puedes sacar piezas muy fácil y que pueden ser utilizadas en actividades con niños. O sea, las piezas que nosotros tenemos las agarran, las toman, se quiebran, las dibujan, pero eso no es un inconveniente porque se pueden imprimir más. En cambio, lo tradicional tiene esa belleza de lo único. Gracias, Felipe. Hay una pregunta para los tres panelistas, así que vamos a abrir los micrófonos a ustedes tres. Fernando y Yersun, pregunta, ¿cuáles han sido los aprendizajes y desafíos más inesperados en estos cruces interdisciplinarios que se han podido encontrar? Susana, ¿quieres partir? Te doy la palabra, después vamos con los Felipes. Para sintetizar, demasiado aprendizaje y demasiados desafíos, viniendo un poco desde la antropología urbana y adentrándose a este planeta oceánico junto a las comunidades costeras, a las personas más que comunidades, a las mujeres con las que he conocido últimamente, cómo llegar a eso, y el desafío también súper grande, que fue conocer esta inmensidad de biodiversidad marina, que era totalmente desconocida para mí, salvo algunos peces que uno conoce, el costayuyo y sería, y algunos mariscos. Eso yo creo que fue el principal desafío, porque aparte, en términos como de ciencia dura, hay nombres científicos, por ejemplo, de muchos recursos, de muchas especies que van cambiando en la medida que se van encontrando otras especies. Entonces tenía que entrar a preguntar a mis compañeros y compañeras del laboratorio, que en su mayoría son biólogos y biólogos marinos. Así que les aprovecho, si están conectados, de mandarles un abrazo, porque constantemente tenía que estar como preguntando, indagando también en artículos, en libros, para llegar al nombre actual, para ver por qué esas modificaciones de los nombres, desde lo que era el intermareal, el submareal, todas esas terminologías que también después, cómo las bajas en el mismo libro. Eso fue también, qué lenguaje ocupar en el libro, para que fuera asequible tanto a las mujeres y a las mujeres protagonistas y al público en general, que era un poco lo que comentaba Felipe Gamonal, cómo hacer un lenguaje escritural más inclusivo y conectar la teoría académica, antropológica, biología marina, y que toda esa información se bajara a lectoras y lectores. Es un desafío súper, súper grande. Para mí fue en algunos minutos una locura y un proceso bastante extenso. Eso yo creo que ha sido lo principal. Felipe Portilla, ¿cuáles han sido estos principales desafíos y aprendizajes inesperados de este viaje de la ilustración? Es interesante porque, por una parte, cuando se creó Proyecto Robsonella estaba el identificar esta necesidad de conectar a los científicos con los ilustradores y potenciar el rol que cumple la ilustración científica, y era como lo que quizás sabíamos que había que hacer, pero creo que dentro de ese proceso han ido surgiendo cosas inesperadas, como que a veces hay que potenciar mucho más esta conexión, o a veces incluso el concepto de ilustración científica, como lo estamos viendo en la época contemporánea, quizás se va adaptando a cómo es la investigación o a responder estas necesidades.
Y de repente era algo que no me esperaba tanto al comienzo, yo creo, y que dentro de todo este camino he ido aprendiendo y entendiendo cuál es la real importancia de la ilustración científica y qué es lo que hay que fomentar y potenciar esta relación. Entonces era como que en parte uno esperaba el que hubiera este vacío, entre comillas, pero además dentro de este descubrimiento van surgiendo como cosas inesperadas adjuntas a este vacío, a pesar que uno pensaba que lo conocía. Es como todo un mundo desconocido, y mientras más nos vamos metiendo en el tema, más nos vamos dando cuenta de que hay mucho que hacer, hay muchas brechas que unir, hay que unir a las personas que vienen del arte, involucrarlas con la ciencia y generar estos lazos que conecten y que vayan generando ilustraciones de calidad y que muestren el proceso y la investigación marina. Gracias. Felipe Gamonal. Primero quería, de todas maneras, recomendar los cursos que habla Felipe. Yo participé del primero, así que son experiencias inolvidables. Y bueno, respecto a los desafíos, yo creo, un poco yendo en la línea de lo que hablaba Susana, el tema del lenguaje es súper importante, que cuando nos ha tocado trabajar con equipo multidisciplinario donde hay gente de distintas áreas, claro, la gente que está más del lado de la ciencia tiene que salir un poquito de esa caja y dejar de ocupar términos que para nosotros los tenemos en la punta de la lengua, como, no sé, intermareal, biodiversidad, surgencia, todo eso que para nosotros es muy obvio qué significan. Claro, para gente que viene de otras áreas no lo es. Y claro, ya con el tiempo uno se va acostumbrando a hablar más en sencillo, sin dejar de entrar en lo técnico, pero con un lenguaje más amigable. Y a su vez, las otras personas que vienen de otras áreas también están abiertas a querer comprender lo que se quiera expresar en los distintos proyectos. Tal cual, y además es sumamente interesante que en todos los trabajos que ustedes realizan exista esta conexión de distintos lenguajes, distintas formas de entender la realidad, de entender el mundo, de entender también los espacios donde estas mismas comunidades también se viven, conviven, y que ustedes puedan recoger eso es tremendamente interesante. De hecho, Susana, te quería aprovechar de preguntar también, ¿cómo fue la experiencia de que pudiste ver en las mujeres también que fueron retratadas a través del libro? ¿Y cómo tomaron ese trabajo también? ¿Cómo lo recibieron después, una vez que vieron el resultado? Ah, las mismas mujeres. Yo creo que esa fue la parte, por lo menos para mí, más gratificante. Que se emocionaran y que te llamaran, te dijeran. Por ejemplo, después del lanzamiento oficial del libro, que fue el 18 de enero, que se emocionaran, que se vieran ahí, porque nunca pensaron ellas que las podían incluir en una publicación hecha por una universidad tan conocida como es la Católica, CAPES, en fin. Se emocionaron, porque esto es a posteriori, el libro vive permanentemente y va a quedar como un registro de ellas con su oficio, con su entorno natural inclusive. Entonces eso fue lo más emocionante, y ellas, por lo menos la mayoría, y por lo menos lo que han comentado, es que están conformes y emocionadas de que las hayan tomado en cuenta, siendo que la invisibilización de la mujer en la pesca artesanal en Chile ha estado tan invisibilizada, y en los últimos años como que ha estado esto dándose a conocer, porque la pesca artesanal y el rol de la mujer en ella ha sido histórico, ancestral. Entonces, y ahora que se adjuntaron también las actividades conexas, en fin, de una manera más oficial, eso ha sido como lo principal, y que ellas tengan registro de ellas mismas, de sus cuerpos, del paso del tiempo, de sus cuerpos. Eso es súper lindo de verlas y escucharlas. Bien, muchas gracias, Susana. Yo tengo la última pregunta, y cortita, en 30 segundos se las dejo a ustedes, Felipe, porque es muy interesante también revisar que ustedes son biólogos marinos, vienen, ¿cierto?, de una disciplina bien particular, pero hoy día son ilustradores, están también con una pata en las dos veredas, la del arte y la de la ciencia. Cuéntenos sucintamente cómo fue esa experiencia y cómo llegaron también a hoy día a ser ilustradores y también a tener
este importante trabajo que nos están presentando. Para mí fue desde siempre ese interés en la naturaleza, en el dibujo, desde que tengo uso de razón, que me acuerdo que siempre me gustó dibujar y dibujar animales y naturaleza, y creo que es algo que como que está dentro y es, ahora es como la manera de expresarlo y de que emanen toda esa pasión, pero sí, es algo como que yo sentí que desde siempre estuvo adentro, algo así. Felipe. Sí, o sea, para mí también fue siempre el estar ahí dibujando, ilustrando. Los laboratorios favoritos eran los de zoología, donde uno pasaba dibujando organismos, y claro, de a poco uno se va dando cuenta de que esto, a través de la divulgación, puede aplicar lo que es el arte, su pasión por el arte, y aplicarlo a la ciencia, entregar un mensaje que va más allá de simplemente dibujar un organismo, sino que intenta entregar algo más. Bien, muchas gracias por sus intervenciones. Tenemos una última pregunta que lo habían preguntado a través del sistema, Felipe Gamonal. ¿En qué consiste la cámara profunda? Si nos puedes contar en un par de segundos, antes de terminar. ¿A qué se refiere con cámara profunda? La cámara, seguramente cuando estabas mostrando todo lo de Atacamex. Ah, o sea, básica, no sé si se refiere a lo de la exposición, a esta cámara que vamos... Sí, es que dicen que Rosalino Fonsalida nos pregunta en qué consiste la cámara profunda que utilizarán. Asumimos que se está refiriendo a eso. O sea, en la exposición va a haber una especie de cámara como un salón en el que queremos de alguna forma las personas entren y puedan sentir un poco lo que significa estar en el océano profundo. O sea, va a estar climatizada, estamos viendo si es que hacer algo en realidad virtual, pero la idea es que las personas entren aquí a esta cámara y sientan un poco lo que sienten los organismos del océano profundo, pero de una manera sensorial. Claro, una experiencia multisensorial, maravilloso. Vamos a estar atentos a lo que va a pasar con esa exposición. Bien, yo quiero, ya finalizando este simposio, ya estamos en la hora. Queremos dejarle espacio, por supuesto, al próximo simposio, donde también va a estar Felipe Gamonal presentando el libro Atacamex de Limo. Quiero, en primer lugar, agradecerles, por supuesto, a todos ustedes, nuestros expositores hoy día, que tuvieron la total disposición, voluntad y tiempo también, y ganas de participar en este simposio. Quiero aprovechar también de agradecer este espacio de arte y ciencia, de divulgación, de comunicación científica, una tradición que se ha vuelto, que fue pionera en su minuto, en este mismo Congreso de Ciencias del Mar, hace hartos años atrás, por ahí el 2014, 2015, me parece que fue la primera experiencia de simposios de divulgación en esta serie de congresos, lo cual, por supuesto, se agradece en el ámbito de la comunicación científica, y no puedo dejar también de agradecer, por supuesto, a Sandra Ferrada, Claudia, Andrade, a Wolfgang Stott, y por supuesto a todo el equipo del Congreso de Ciencias del Mar, que sabemos que han hecho un tremendo esfuerzo para que este evento pueda realizarse exitosamente como ha sido hasta el momento, de manera online, telemática, en este contexto global tan particular, tan peculiar, cierto, que nos ha tocado como la pandemia. Esperemos que nos volvamos a encontrar muy pronto presencialmente, y también agradecer a las instituciones y a ustedes que participaron hoy día representándolas, al Instituto Milenio de Oceanografía, al Centro de Ecología Aplicada CAPES de la Universidad Católica, y por supuesto también al Instituto Milenio Secos, que estuvo también detrás de la coordinación de este simposio. Sin más, los dejamos invitados a seguir, por supuesto, la transmisión de este congreso. Inmediatamente ahora viene la exposición del libro de Atacamex, así que muchas gracias a todos. Cualquier otra pregunta, cualquier otra consulta, y si quieren seguir, por supuesto, conociendo el trabajo de estos artistas, los pueden seguir en Instagram, los pueden seguir en redes sociales. Vamos a estar ahí también entregando más información acerca de este cruce interdisciplinario tan importante de arte y ciencia. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad.